Yo a ti sí te escucho bien, Eva. Sí, te escuchamos. Igualmente. Igualmente. Gracias. Hola. Por la invitación. Hola. Hola. Ahora, ahora. Sí. Ahora, Jenny, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Una situación complicada, un momento difícil. Bueno, fue un momento complicado, sobre todo la de 2020, que nos pilló a todos de sorpresa. Y fue un momento duro, el momento en el que se confirmó que no íbamos a poder salir, pero bueno, intentamos hacer todo lo posible para, aunque sea a través de online, poder tener un detalle con cada una de nuestras hermandades. Hicimos unos vídeos desde casa y exacto, y intentamos acercarnos lo máximo posible dentro de las dificultades que teníamos y pasarlo lo más cercano posible. Hombre, es difícil. Claro, es muy complicado porque es un momento que para los músicos, para la banda, es un momento muy importante en el año, ¿no? Es uno de nuestros momentos donde sale uno a la calle, va detrás de imágenes, es un momento para disfrutar, ¿no? Y es difícil no pasar un año sin poder hacerlo. Y yo también lo comentaba con los músicos, que este segundo año ha sido incluso peor, porque el primer año nos pilló de sorpresa, casi no pudimos pensar en ello, pero claro, este año desde octubre, noviembre ya sabíamos que iba a volver a pasar, ¿no? Entonces nos ha dado más tiempo a pasarlo mal, digamos, ¿no? A pensar y otra vez más y otra vez, otro año sin poder, ¿no? Entonces, este segundo año ha sido casi peor. Sí, pero no es lo mismo que ir tocando. No es lo mismo. No es ni parecido, ¿eh? No. Sí, nosotros. Algo sí. Se ha cortado un poquito. Sí, se ha cortado un poquito, creo. Bueno, sí, hablamos con nuestras hermandades. Tenemos una suerte enorme con las hermandades que tenemos. Tenemos con todas ellas una relación magnífica. Nos tratan fenomenalmente, no podemos decir otra cosa porque es así. Tenemos una suerte impresionante y realmente, bueno, hablamos con ellos, simplemente comentamos con ellos que estábamos en una situación delicada, porque es verdad que la Semana Santa, pues,
es una inyección de dinero para la banda, ¿no? Importante. Y no... Claro, es un momento importante de económicamente. Y pero vamos, realmente más que a un acuerdo, simplemente les pedimos que colaboraran con nosotros en la medida de lo posible, porque también sabíamos que ellos, todas las hermandades, lo estaban pasando muy mal también. Entonces, realmente fue más voluntad de cada una de las hermandades el querer echarnos una mano en ese momento difícil que otra cosa, porque nosotros simplemente lanzamos el mensaje de estamos en un momento complicado, y todas y cada una de las hermandades nos dijeron aquí estamos, y respondieron fenomenalmente. Vamos, fue una maravilla. Sí, hay muchas bandas, muchas agrupaciones que lo están pasando realmente mal. Y es verdad que hay hermandades que no pueden tampoco echar una mano, porque también ellos también han sufrido lo mismo, ¿no? El momento de ingreso, ¿no? Entonces, hay hermandades que pueden, hay otras que pueden más, otras que pueden menos, y otras que no pueden. También es verdad que hay otras que no quieren, que también existe. por eso yo digo que tenemos una suerte impresionante, porque nuestras hermandades todas, o sea, han sido, no tenemos más que agradecerse. No te he entendido el final. Uy, yo me acuerdo de poco. Yo soy muy joven, ¿no? Soy muy joven y llevo poco tiempo. Pero bueno, sé un poquito lo que me han contado. Más que, pero ya te digo, yo llevo desde el 2019 en la banda como director. Entonces, anécdotas tengo las que me han contado. Bueno, pueden decir lo que quieran, ya saben que pueden decir lo que quieran, que no hay problema. Que se atengan a las consecuencias. Entonces, nada, bueno, sé que sí, que la banda ha sido, y además creo que fue de las pocas que en ese momento tan delicado como fue tanto la guerra civil como otros que se vivieron en esos años, creo que fue de las pocas bandas que no interrumpieron, ¿no?, su trabajo. Y es una cosa que es verdad que es lo que nos cuentan. Creo que ninguno de los que estamos aquí vivíamos ahí, entonces es lo que nos ha llegado. Es una cosa que a todos los que estamos ahora aquí pues nos enorgullece, ¿no?, pertenecer a una asociación musical con tanto, exacto, con tanta historia y de tanta importancia. Sí, es una responsabilidad. Sí, es difícil. Bueno, la asociación, bueno, se crea, si no recuerdo mal el año, creo que fue en 1996. Y yo supongo que
que se le quería dar de alguna forma en el propio nombre ya un guiño, digamos, a lo que es el pueblo de Alcalá, la ciudad de Alcalá. Y la Virgen del Águila es la patrona de nuestro pueblo. Entonces, bueno, fue una forma de siempre en el nombre de la asociación, siempre llevar ese sello de Alcalá. Yo ahí no estaba, pero no tuve la decisión del nombre, pero... Sí, hay mucha gente, sí. Sí, exacto. Claro, realmente la banda, como tú has dicho antes, nació en 1864. Lo que se creó en el 96, la asociación, fue una asociación para, digamos, dar un marco legal a toda la banda, la escuela de música, las formaciones que han venido después, la banda académica. Entonces, bueno, sí, hay gente que le llama Nuestra Señora de Águila, pero estamos acostumbrados ya. Bueno, pues ahora mismo, de hecho, estamos inmersos en la preparación de nuestro Festival Nacional de Bandas Ciudad de Alcalá, que esperamos poder hacerlo a principios de julio. Estamos buscando fecha y demás. Hacerse se va a hacer, a no ser que nos confinen otra vez, pero se va a hacer a principios de julio. Sí, bueno. Sí. Y bueno, como ya digo, ese es el próximo festival de bandas que tenemos, que es nuestro principio de julio. También en 2020, justo antes de que nos confinaran, estábamos seleccionados también para participar en el Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Aranda, en Aranda de Duero. Lo que pasa es que, bueno, por la situación del año pasado, pues no se pudo hacer. Y este año todavía no han decidido si van a poder hacerlo o no, así que bueno, estamos a la espera. Quizás este verano también, en julio, agosto, vayamos a Aranda de Duero a ese certamen. Y bueno, el último al que fuimos, aparte de nuestro festival de bandas de música de 2019 aquí en Alcalá de Guadaira, el certamen de bandas de música Andalucía, que fue en Chauchina, en Granada, y que fue también en 2019. Así que bueno, esas han sido más o menos las últimas citas que hemos tenido en certámenes y demás. Bueno, banda, incluso dentro de España hay de muchos tipos, pero bueno, digamos que al final la música es la misma en todas partes. La música es algo que nos une a todos. Bueno, allí en Cascai, si no recuerdo mal, creo que fueron unas 10 bandas las que fueron. Creo que casi todas eran de Portugal, excepto nosotros. Y una banda de Suecia, quiero recordar. Y bueno, todas tenemos nuestro concierto ese fin de semana y demás, fin de semana. Y lo que recuerdo especialmente fue un momento que las 10 bandas que habíamos nos juntaron a todas en una plaza enorme y todas juntas tocamos un pasacalle, no recuerdo exactamente el nombre, pero todas juntas a la vez interpretamos un pasacalle. Podríamos haber como 500, 600 músicos, no recuerdo ahora mismo. Y bueno, la verdad que fue bastante curioso el momento. Bueno, conocidas todas a fin de cuentas. El último festival nuestro de bandas, por ejemplo, estuvimos, que me corrija Ángel, si no recuerdo mal, fue la banda de música de Gerena y la banda de música del Punto Hombre. Y bueno, la verdad que fue un festival bastante especial para nosotros, pues fue el primer festival que hacíamos aquí en Alcalá. Y bueno, además que fue algo bastante constructivo para nosotros, tanto por lo musical como por, digamos, por la hermandad que hace realmente con el resto de bandas que vienen y demás. Es un momento bastante, bastante especial, porque te das cuenta de hasta qué punto
la música te puede unir y te puede hacer estrechar lazos con otra gente, ¿no? Y la verdad que estuvo bastante bien. También, bueno, por naciones musicales, cuando fuimos a Chauchina también hicimos allí migas con bastantes formaciones de las que iban allí. Así que bueno, la verdad que tenemos la suerte de que aparte de estar en nuestra banda, digamos, pues también nos juntamos con otras personas. Bueno, yo, como bien sabe mi compañero Ale, yo de mí me gusta poco hablar. Pero bueno, es verdad que... Bueno, casi lo prefiero. Yo casi prefiero que hablen de mí a hablar yo. Yo simplemente decir que ya la coral sí que la dejé por falta de tiempo. Ya no podía compaginarlo todo. Y bueno, de mí poco. Yo soy, como siempre digo, un músico más que he tenido la suerte de poder estudiar con mucha gente, aprender de mucha gente, compartir con muchísima gente esto de la música, esto tan grande como es la música, y que simplemente intento seguir haciendo lo mismo, seguir disfrutando, seguir aprendiendo y seguir compartiendo. Creo que no hay mucho más que se pueda decir de mí, creo. Eso ya está, están un montón de cosas. Lo hice. No me aburro. No. Sí, bueno, pues, pero él es el siguiente, pero bueno, sabe también cómo hacerlo. Él al final le gusta profundizar siempre en todo lo que tocamos y demás. ¿El qué? Ah, bueno, Ángel también, cuando lo tiene que echar la bronca. Pero se porta bien. No, sí, bueno. Pero al final se puede seguir también sin montar bronca, sin montar nada, ¿no? Entonces, bueno. Ángel en eso yo creo que es muy bueno también, que lo digo ahora mismo porque está adelante. Entonces, exacto. Es bueno en sacar de cada uno lo bueno, valga la redundancia. Porque al final en una banda amateur, una banda que no es profesional, hay gente que se dedica a la música, pero hay gente que no. Entonces hay que tener también... Claro. Exacto, entonces bueno. Se ha cortado, no te escuchamos, por lo menos yo te escucho ahora mismo. Sí, bueno, al final eso, lo que te comentaba. En una banda hay gente de, bueno, lo que te comentaba, gente que sí se dedica a la música, gente que está estudiando, gente que lo tiene como un hobby, entonces bueno. También eso hace que una banda, también esto, si no recuerdo mal, se lo he escuchado Ángel muchas veces, es como, digamos, una gran familia, ¿no? No es un sitio donde la gente va a trabajar, es un sitio donde la gente va a compartir música y compartir realmente una parte de su vida muy importante, ¿no? Porque al final he pasado muchas horas ensayando y en conciertos y compartiendo esa música, ¿no? Entonces, bueno, al final hay mucha gente, digamos, distinta, de distintas edades, y al final eso también enriquece mucho la experiencia, ¿no? La verdad que... Que bueno, que tenemos también esa suerte. Pues ahora mismo la... Sí, hay de todas las edades. Pues la verdad que la más mayor puede ser de 50 y tantos o 60, ¿no? No, 60 y poco. 60 y poco. Sí. Y la más pequeña ahora mismo... 12. 11, 12. Tu hijo, ¿no? Mi hijo.
Un trombonista que tenemos muy pequeñito. Claro. Bueno, este disco se grabó con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Águila, de la patrona de aquí de Alcalá de Guadaíra. Bueno, fue evidentemente es un disco con bastante marchas de gloria. Y a destacar, por ejemplo, hubo dos de estreno. Era Coronación de Nuestra Señora del Águila, de Ricardo Quirós. No, perdón, Coronación de Nuestra Señora del Águila, de Jesús Navarro. Y Águila Coronada de Ricardo Quirós. Y bueno, poco más que yo recuerde. No, porque está la... Sí, son los tres discos que tenemos, ahora mismo grabados, sí. Lo que pasa es que la página de la banda está digamos, en mantenimiento todavía. Hace poco cambiamos la... Se corta un poco cuando... Ah, vale. Vale. Sí. Bueno, este segundo disco es un disco más enfocado, digamos, en marchas fúnebres, ¿no? Entonces, bueno, el primero que habíamos grabado en 2000, como ya te comentaba, era marchas más de gloria, con motivo de la coronación de la Virgen del Águila. Y estas son marchas más, digamos, de lo que muchas veces denominan como nuestro corte, como una... Nos denominan muchas veces una banda de corte fúnebre. Cuando bueno, en realidad nos gusta tocar de todo y bueno, la verdad que creo que enriquecedor al final tocar todo. En este disco también, bueno, había marchas de primera grabación, como por ejemplo Dolor y Soledad, de nuestro compañero Jesús Navarro, que está actualmente en la banda, y bueno, que ha compuesto también bastante en marcha. Y bueno, bueno, al final la dificultad yo creo que siempre está ahí. Evidentemente grabamos, si no recuerdo mal, para este trabajo fueron dos o tres marchas. Y bueno, evidentemente el trabajo menos, pero simplemente por el hecho de que son menos marchas. Pero al final, cuando vas a grabar algo siempre tienes que dar el máximo, la banda siempre tiene que sacar su máximo. Y bueno, la verdad es que la dificultad siempre está ahí porque hasta en el más mínimo detalle te tienes que fijar para hacer un trabajo digno, ¿no? Y que todos los músicos y después las personas que lo escuchan pues les guste escuchar esa música y demás. Y bueno, la verdad es que es una también enriquecedor este tipo de trabajos con otras bandas. Exacto, sí. La verdad que muy muy contento y muy muy orgulloso del trabajo que hicimos ahí también, sí. Y
Pues los uniformes, actualmente tenemos dos uniformes, uno para invierno y otro para verano. El de invierno es azul marino, se compone de pantalón y guerrera. Y también en Semana Santa, además de con el pantalón y la guerrera, salimos con gorra, solo en Semana Santa. Y después nuestro uniforme de verano, que se compone del mismo pantalón, azul marino del uniforme de invierno, y camisa blanca con hombreras con el símbolo de la asociación. Bueno, esa creo que me toca. El repertorio, podemos, por ejemplo, decir el que teníamos preparado para salir en el 2020. Ese año, por ejemplo, llevábamos un total de, creo, si no recuerdo mal, de 89 marchas para ese año, aunque realmente el repertorio de la banda es mayor, pero claro. Sí, exactamente. Estamos también un poquito en coordinación con las hermandades, nos ponemos de acuerdo. Hay hermandades que un año solicitan unas, otro año otras, y hay años porque tienes la suerte, entre comillas, de que coincida una marcha en diferente, ¿no? Sí, sí. Es verdad que las hermandades no suelen solicitar las marchas que quieren, pero también es verdad, como he dicho antes, tenemos muchísima suerte con nuestras hermandades y hay una coordinación muy grande y muchas veces también nos consultan, ¿no? Oye, aquí queríamos una marcha de este tipo o queremos una marcha... ¿Qué nos aconsejáis, no? Y la verdad es que hay un entendimiento muy grande con todas ellas pero vamos, sí, al fin y al cabo son ellas las que deciden qué y cuándo se interpreta. Es complicado decir. Es lo que iba a decir. Es complicado decir algo, decidirte por una, ¿no? Porque realmente, como ya hemos dicho antes, tenemos. Exacto. Es como hemos dicho antes, ¿no? Somos una gran familia. Hay de todas las edades, y también hay de todos los gustos. Pero sí. Claro, sí, sí que es verdad que creo. Que me podría atrever a decir, no una, porque no creo que una, pero podría atreverme a decir dos o tres que podría a lo mejor ya dar una idea de que más o menos en esas nos ponemos de acuerdo, que creo que podría ser, por ejemplo, Amarguras, podríamos decir Soleá dame la mano, y podríamos decir Dolor y Soledad o La Sentencia, por ejemplo. Cualquiera de estas yo creo que a cualquiera de los músicos de la banda, no todos, pero en general ese tipo de marcha todos nos identificamos un poco con ellos. La Madrugada también tiene bastante. La Madrugada. Es que hay muchas, por eso digo que es imposible decir una, porque somos 60 músicos, 60 ideas. No hay más. Exacto. También. Y los padres, benditos padres, que van siempre detrás nuestra dándonos el chocolate, los churros, el agua, los bocadillos. Totalmente. Todo. Bien. Y su opinión también debe contar. Así que también tiene su opinión. Exacto, público fiel. Sí, normalmente suele ser. A ver, es un poco lo que he comentado antes, ¿no? Es verdad que ellos deciden, por supuesto, pero sí que es verdad que hay algunas hermandades que
que se dejan un poquito guiar y muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué haríais? Y nosotros le podemos pasar un repertorio y bueno, a lo mejor de ese que nosotros le pasamos te cambian cuatro marchas. Pero bueno, al fin y al cabo, por supuesto, tienen ellos la última palabra. Esa es otra de las preguntas, que es muy complicado decir una, porque es verdad que ¿cuál ha costado más? Pues unas cuestan por el tema de afinación, sonoridad, otras cuestan porque tienen algún pasaje un poco complicado, otras cuestan, creo que cada una tiene su delicadeza, ¿no? Su momento complicado y el porqué. Es verdad que hay algunas marchas, como podemos decir María Santísima del Subterráneo, que es ese tipo de marchas que llevan tres, cuatro pasajes, que sabes que todos los años vas a tener que volver a repasar y a recordar, porque son digitaciones que vienen un poquito complicados para algunos instrumentos, pero realmente les intentamos dedicar a todas y cada una de las marchas el máximo tiempo posible, el tiempo necesario al menos, para poder hacerlo lo mejor posible en cada una de ellas. Sí, exacto. Sí, bueno, es verdad que es lo que he dicho antes, ¿no? Muchas veces coges una marcha que aparentemente a la vista parece fácil y de repente resulta que, no sé, en el saxo tenor tiene un registro en el cual no está fácil. Y solo por eso, pues ya tiene su dificultad. Entonces no es solo que la marcha uno la escucha y a veces dices, bueno, esta marcha parece fácil. Pero resulta que la afinación es muy complicado porque tiene X notas que para los instrumentos es complicada. Por eso digo que es muy complicado decir, ¿cuál me ha costado más? Es complicado, no te podría decir. Esa no sé si me toca para mí, ya no me acuerdo. Sí. Ya digo que por ser tu primera Semana Santa te toca. Ah, venga. Con nosotros. Pues en 2019, ¿verdad? Fue mi primera Semana Santa. Yo empecé a dirigir la banda el 11 de febrero de 2019. Fue mi primer ensayo. Y la Semana Santa de 2019, lo que es la Semana Santa, ¿no? Bueno, aparte luego hicimos un concierto también con los estudiantes ahí en su capilla. Y hacemos, como todos los años, el concierto de las meditaciones para la Hermandad de Jesús, de aquí de Alcalá también. Y aparte también de esas cosas, pues lo que es en Semana Santa, el pregón, todo esto. Semana Santa hicimos Lunes Santo con la Hermandad de la Sentencia en Córdoba. Martes Santo salimos en Sevilla con la Hermandad de los Estudiantes. Miércoles Dos Hermanas con la Oración en el Huerto. Jueves hacemos en Alcalá con la Hermandad de la Amargura, y luego por la noche hacemos la madrugada aquí en Alcalá también con la Hermandad de Jesús. El viernes salimos aquí en Alcalá en la Hermandad del Santo Entierro, que también sale, tenemos la suerte que también sale ese día nuestra banda académica, salimos las dos bandas juntas. Y Sábado Santo hicimos también con la Hermandad de los Servitas en Sevilla. Eso fue el 2019. 2020 hubiera sido parecido, pero no pudimos. Hemos hecho conciertos, hemos hecho un concierto para el Consejo de Hermandades de aquí de Alcalá. Hemos hecho también un acto en la puerta, digamos, de cada una de las iglesias de la Hermandad de la Amargura y de la Hermandad de Santo Entierro de aquí de Alcalá. Y también el concierto de las meditaciones de la Hermandad de Jesús, que también hemos tenido la suerte de poder hacerlo este año. Bueno, eso ha sido el 2021, perdón.
2020 sí. fue lo de antes. 2020 no hicimos nada. No miento, sí hicimos. Hicimos nuestro concierto en Córdoba. En el 2020, cierto, el día 7 de marzo, si no recuerdo mal. Sí. Hicimos un concierto en Córdoba y a los 4 días fue cuando nos confinaron. Fue el único acto que pudimos hacer. Pues nosotros tuvimos eso. Exacto, nosotros fue el sábado el concierto. Ese fin de semana sábado hicimos nuestro concierto en Córdoba, que fue muy bien, fue maravilloso. Y ya no nos dejaron hacer nada. Exacto, con todo el trabajo hecho, con todo preparado. Pero bueno, ahí nos quedamos. Hombre, decir, no sé cómo explicarlo. Nervios, creo que no son nervios. Creo que es más emoción, ¿no? Cada vez que se pasa por allí, es como estar allí otro año más, ¿no? Poder vivir ese momento, esa campana llena de gente. Es un momento, más que nervios, creo que es muy emocionante, ¿no? Para cada uno de los músicos, pasar por allí es emotivo, más que nervios. Escucha algo de banda académica, pero no. Se ha cortado. Pues mire, la banda académica surgió hace este año justo 10 años, en 2011, se formó por primera vez y surgió como una asignatura más de nuestra escuela, digamos como para dar respuesta también, como en el conservatorio, a la asignatura de agrupaciones musicales. Y realmente no surgió con ningún objetivo específico, sino para que los alumnos practicaran hacer música en grupo y poco más. Pero la verdad es que gracias a la explicación de todos los músicos que han pasado por ahí, que ya son muchos, como hablábamos antes, de las familias, que nosotros tenemos la suerte de contar con familias que están al 100% siempre para todo. Y bueno, un poco con el trabajo de la junta directiva y demás, hemos conseguido que, bueno, la banda académica tenga hoy en día bastante compromiso, tanto con contratos de aquí de la localidad como conciertos y actuaciones que organizamos tanto la banda como la escuela. Tenemos, por ejemplo, contratos para la cabalgata de Reyes Magos. Como ha comentado anteriormente Ángel, salimos también en el Santo Entierro de aquí de Alcalá, tocamos en Santa Cecilia, en Navidad, hacemos también un día festival de bandas académicas, o abrimos el festival de la banda de música, y después también lo que comentábamos antes, pues ya conciertos que a nivel de la escuela organicemos. Y en el repertorio pues tenemos un poco de todo. Tenemos marchas de Semana Santa, música de carácter más andaluz como pasodobles y demás para el concierto de Andalucía, que también lo hace la banda académica, banda sonora, arreglo para la banda de otro tipo de obras y demás. Tenemos un poco de todo y la verdad es que muy contenta, porque cada vez un poquito subiendo más el nivel de los músicos, y eso pues después se nota, porque cuando estos músicos pasan después a formar parte de la banda, pues hacen que el nivel después de la banda, como nosotros aquí llamamos de la banda grande, por decirlo de alguna forma, no tenga que ir bajando continuamente cada vez que entran músicos, sino que ya llegan con un nivel bastante considerable. Sí, es como una banda juvenil, lo que pasa es que realmente no le podemos decir juvenil porque no son solo niños. Tenemos desde 10 años y hay alumnos de la escuela que tienen 60 y tantos, 70. Entonces realmente no es juvenil por el rango de edad que tiene. Pero bueno, digamos que sí, que es similar, ¿no? Nosotros en junio es cuando abrimos las inscripciones. Siempre dejamos unos 20, 25 días para los que ya son alumnos de nuestra escuela, que tengan prioridad a la hora de elección de horarios y demás,
y a partir de julio es cuando abrimos también las inscripciones para nuevos alumnos. Sí. A ver, nosotros tenemos mayoritariamente tenemos las clases por la tarde, porque evidentemente por la mañana hay horarios escolar. Y después horarios, pues dependiendo de la especialidad, tenemos cada instrumento tiene su horario, su alumno, de forma individual, porque las clases son individuales con los profesores. Y después en colectiva tenemos lenguaje musical, los 4 años de enseñanzas elementales, tenemos armonía, en fin, tenemos diversas asignaturas y además también de especialidades instrumentales. No solo los instrumentos que componen una banda, también tenemos instrumentos de cuerda, tenemos la especialidad de canto y tenemos también iniciación musical para niños de 3 a 7 años, que antes de que elijan un instrumento, la especialidad de un instrumento, pues son unos talleres que lo que hacen es probar el máximo número de instrumentos posibles para que después elijan, pues habiendo un poco vivenciado de forma directa con esos instrumentos. Pues mira, el nombre de Manuel Navarrete León se lo pusimos hace realmente poco, ahora mismo no sé si son 4 años, no recuerdo exactamente la fecha, realmente hace poco. Como comentaba anteriormente Ale, esto se ha ido creando poco a poco, empezó la banda, después cuando hemos ido creciendo, banda académica, escuela, hace un par de años hemos iniciado también el proyecto de un coro y también de una orquesta de cámara que está ya funcionando bastante bien. Entonces, pues todo va surgiendo poco a poco y vamos haciendo las cosas conforme nos van viniendo. Y bueno, pues era escuela de la banda y pues entonces decidimos ya ponerle un nombre como una entidad propia. Y Manuel Navarrete León es un antiguo componente de la banda que ha sido músico, ha sido director, ha sido archivero y es una persona que ha hecho mucho en muchos aspectos de forma siempre desinteresada y creíamos que era la mejor forma de rendirle un homenaje. El proyecto, bueno, el objetivo del proyecto realmente pues acercar la música todo lo posible al mayor número de personas posible, porque todos sabemos que desgraciadamente en los conservatorios hay un número limitado de plazas, lo que hace también que solamente puedan acceder los niños más pequeños y gente que a lo mejor se decida más tarde, o adultos que cuando ya tienen su estabilidad quieren retomar su hobby que no pudieron hacer de más pequeños, no han tenido esa oportunidad anteriormente. Entonces, es el objetivo, poder acercar la música y que cada vez nuestra banda de música tenga más nivel musical. Sí, pues mira, las instalaciones realmente son muy nuevas porque estamos en una antigua escuela que nos cedió el ayuntamiento, nos cedió unas instalaciones de un antiguo colegio. Esas instalaciones se han reformado, se han adaptado a lo que es nuestra actividad y cuenta con, la verdad, con bastantes aulas y cada una pues está adaptada y con los recursos materiales y del mobiliario dependiendo de la asignatura para la que esté destinada. Tenemos una aula específica para iniciación y danza, que también hemos tenido años con alumnos de danza. Tenemos aulas de estudio porque eso era un reclamo de muchos músicos, el tener un sitio al que poder ir a estudiar, que muchas veces sabemos, sobre todo los de viento metal, que bueno, estudiar en un piso es complicado. Pues también tenemos aulas para nuestros músicos puedan ir a estudiar en su día a día, aulas para lenguaje musical o clases teóricas, después aulas específicas para instrumentos y sonorizadas también. Y después, justo al lado de la escuela, en el mismo recinto, tenemos un salón de ensayo que sí construimos nosotros, eso no estaba construido, donde lo utilizamos tanto para los ensayos de la banda académica, de la orquesta y de la banda, y también para las audiciones de la escuela que hacemos trimestralmente. Nosotros, la verdad es que tuvimos el verano pasado un verano muy entretenido, preparando un protocolo a conciencia y bien estudiado. En septiembre pudimos iniciar las clases con total normalidad, que no quiere decir en igualdad de condiciones que años anteriores. Los grupos de lenguaje los hemos reducido a la mitad. La distribución horaria ha sido mejor estudiada para que el aforo de la escuela sea el menor posible
Y la verdad es que gracias a este protocolo, a la implicación y al cumplimiento tanto de familias como alumnos y profesorado, a un mes que acaben las clases no podemos lamentar ningún incidente, ¿vale? Entonces, la verdad es que no hemos tenido que confinar clases, hemos podido seguir. Teníamos una plataforma prevista por si había que utilizarla porque tuviésemos que confinar, no hemos tenido que utilizarla. Y bueno, si todo sigue así, podemos decir que hemos tenido un año 100% normal en ese sentido. Lo único que hemos visto diferente y afectado este año es que las audiciones pues las hemos tenido que hacer a puerta cerrada, es decir, solo el alumnado, y hemos hecho un directo con la familia para que lo puedan ver en directo en estos dos primeros trimestres. De todas formas, ya hay ideas para el tercero, que las familias puedan verlo personalmente en vez de por un directo, pero bueno, eso todavía no está cerrado y eso lo tenemos que comunicar a la familia. Y mira, nosotros es verdad que me siento muy afortunada en ese sentido, porque estamos continuamente durante todo el curso recibiendo llamadas para gente interesada de nuevas inscripciones, vaya. Pero sí es verdad que nosotros, mirando por la calidad de la enseñanza y de que no haya una interrupción continua en el transcurrir de las clases, una vez que se inicia el curso, cerramos lo que son las inscripciones de la especialidad de elemental, ¿vale? Los de iniciación de 3 a 7 años, sí, como van un poco más cada uno a su ritmo, pues sí que las mantenemos abiertas, pero después de las enseñanzas elementales, una vez se inicia el curso, se cierran las inscripciones. Aún así, todo el que quiera ir ya informándose de cara al próximo curso, en la página web de nuestra banda, que es www.bandadealcala.com, aparece el correo electrónico mío y, bueno, mira, el colectivo de la escuela, aunque lo gestione yo, y el teléfono, ¿vale? Entonces, ahí aparecen todos los datos para poder seguir informando de cara al próximo curso. Bueno, fueron conciertos muy, también valga la redundancia con lo que he dicho antes de la campana, muy emotivos, porque pensábamos que, como hemos dicho antes, no íbamos a poder hacer nada. Y la verdad que fueron dos conciertos maravillosos, donde pudimos disfrutar. Exactamente, el 14 fue el día de las meditaciones, que hemos dicho antes, de la Hermandad de Jesús, que para nosotros es un concierto muy especial, es un concierto además que tiene un ambiente diferente, porque lo hacemos en la iglesia con todas las luces apagadas. Vamos, es una representación, digamos, ¿no?, de las meditaciones. Pues se va leyendo una meditación, se interpreta una marcha, se lee otra meditación, se interpreta otra marcha. Entonces es un concierto diferente a otros conciertos que hacemos. Este año es verdad que por el tema del horario lo hemos tenido que hacer a las 5 de la tarde y no tenía ese ambiente de por la noche todo oscuro, pero no ha dejado de ser un concierto muy bonito para nosotros, donde disfrutamos muchísimo. Y el día 20 fue el concierto del Consejo de Hermandades, que ha sido, para nosotros por lo menos, lo enfocamos un poquito como un homenaje a todas las hermandades de Alcalá a través de su consejo, ¿no?, que es la representación de todas, y fue como nuestro pequeño granito de arena en un año tan complicado para cada una de las hermandades de esta ciudad. El aforo permitido completo, lo permitido. Sí, la respuesta del público fue impresionante, en los dos público puesto en pie, y creo que conseguimos nuestro objetivo, que no era otro que hacer vivir, aunque sea durante la horita y poco que duró el concierto, hacer vivir un poquito esa esencia de la Semana Santa que no hemos podido disfrutar.
Se corta bastante. Bueno, tampoco hay mejores ni peores a fin de cuentas. Es lo que te comentaba antes, de que al final cuando vas a tocar, ya sea en una hermandad, ¿cierto? Pues tienes que ir con la mentalidad de dar lo mejor y de disfrutar. No podemos hablar de mejor ni de peor. ¿Perdón? Claro, exacto. Exacto. La clave es disfrutar de cualquier circunstancia, de cualquier hermandad, de cualquier concierto y de cualquier cosa que hagamos dentro de la música. Incluso en cada ensayo. Comentaba Ángel, somos 60 músicos y cada uno pues nos gusta un momento o una marcha, claro, o exacto, una hermandad. Cada uno tenemos una pequeña debilidad con algo, no solo de Semana Santa, sino a lo largo del año. Exacto. No, sí, dicen que no se te escucha. ¿La hermandad te refiere o los pal? Puede ser. De los pasivos es muy, muy similar. Sí. Momentos divertidos de todos los días en la banda, realmente. Que se puedan contar, eso sí. Claro. También hay. Pues no sé ahora mismo si os acordáis de alguna... vosotros, demás. Es que es como... Recuerdo, por ejemplo, la que te comenté antes de Cascai, por ejemplo, en la que ese encuentro fue la banda Cascai, la verdad que fue bastante... bastante curioso el momento ese de 600 músicos tocando en una plaza, la verdad que fue algo... Era un poco complicado, evidentemente, porque aparte, bueno, estaríamos repetidos en no sé cuántos espacios, entonces fue complicado, pero la verdad que fue bastante curioso y divertido, la verdad que sí. Como dice Ale, cada día hay, cada ensayo, cada concierto, cada momento. Siempre pasa. Nosotros tenemos una ya es casi tradición, podríamos decir, que es la jura de bandera. No vamos a contar lo que pasa, pero sí vamos a contar lo que es la jura de bandera. La jura de bandera es a todos aquellos nuevos músicos que se incorporan a la banda en nuestro primer día de Semana Santa,
tenemos ahora, que es Lunes Santo, en el autobús de viaje a Córdoba se les hace la jura de bandera, que es como darles la bienvenida, ¿no?, a todos los nuevos a la banda. Y bueno, es un momento, no sé cuándo empezó, no sé si lleva mucho tiempo, pero es verdad que es un momento que es ya casi una tradición. Y es un momento divertido donde se hacen letras específicas para cada uno de los músicos, con canciones, se les cambia la letra, se ponen pelucas para tus fotos, son cosas, anécdotas graciosas. Es darle la bienvenida de una forma cariñosa y que a partir de ahí ya los nuevos músicos no les dé vergüenza nada. Es la intención de esta junta, que se sientan integrados. Dos minutos y ya se cortó. Es un momento. Además, en la banda cuando viaja este día hay un autobús para los músicos y un autobús para los familiares. En la ida todos quieren ir en autobús de los músicos porque está la jura, está... y a la vuelta todos quieren ir de los familiares para poder dormir. También es una cosa, es una cosa que también suele pasar. Bueno, ese día son 2 horas y media, 2 horas cuando vamos a Córdoba para ir y 2 horas a la vuelta, pero claro, a la vuelta estamos hablando de a lo mejor llegamos a Alcalá sobre las 3, 4 de la mañana. Los que tienen que trabajar al día siguiente, a la vuelta ya no están para canto. Claro. Otro momento bonito también que tenemos es en la recogida de Educando, que realmente es una tradición, por así decirlo, que inició Ángel cuando llegó como director a la banda, que por el tema del COVID solo hemos podido hacer un año, pero vaya, un año que nos ha marcado a todos de una forma increíble y que estamos deseando de poder volver a retomar. Es complicado, nosotros hemos podido mantener la actividad, pero con muchísimo trabajo. Ha habido momentos en los que hemos ensayado 12, 13 músicos, siempre cumpliendo normativa rajatabla. Pues hemos pasado por muchos momentos. Depende de la semana. Exacto, cada semana prácticamente teníamos cambios. Hemos ensayado, como digo, incluso grupos de 12 músicos. Hemos tenido también épocas de 20 y pocos, de 30 y pocos, nunca de la banda completa, nunca hemos tenido ese aforo, pero lo máximo creo que ha sido cuando hemos estado al 75%, que nuestro salón de ensayo cabían unas 32, 34 personas, y la mayor parte del tiempo hemos estado con entre 12 y 15 músicos, que era partir la banda en 4 grupos, y hemos hecho malabares para poder llevar a cabo los conciertos. De 4 grupos partíamos, hacíamos como 2 bandas, porque claro, luego 4 grupos nos juntábamos, ha sido malabares, y aprovecho para volver a hacerlo, que ya lo he hecho, agradecer a todos y cada uno de los músicos y de los componentes de la asociación, porque si no hubieran tenido la implicación que han tenido, con todos los cambios que hemos tenido que hacer, obligados por normativa, ¿no?, de a última hora, un cambio el viernes para el sábado, hemos estado ensayando sábados y domingos a las 10 de la mañana, con lo que eso conlleva con gente tan joven, ¿no?, un domingo a las 10 de la mañana, y he de agradecérselo porque
si no hubiera sido por ellos, por más que nosotros hubiéramos trabajado y hubiéramos querido tirar para adelante, si ellos no están detrás, no hubiéramos podido hacer nada. Muchísimo. Muchísima. Exacto. Y todos ellos, y venir un domingo por la mañana todos con una sonrisa en la cara, y eso es lo que nos ha llevado a poder seguir trabajando y a tener esa energía de si tenemos que hacer 17 ensayos, lo hacemos, pero esto va para adelante sí o sí. Y la junta directiva cada semana y que hace, venga y a reaccionar y hay que limpiar tres, vamos a limpiar tres y hay que organizar, y todos y cada uno de los miembros ha sido impresionante. Creo que como grupo, como asociación, ya no solo como banda, hemos crecido muchísimo este año, demostrando que estando todos ahí como hemos estado, podemos con todo, con lo que sea. Pues normalmente son dos días, solemos ensayar lunes y miércoles, y ahora hemos estado durante este tiempo haciendo sábado y domingo, pero realmente eran cuatro grupos en los que los músicos solo ensayaban un día a la semana. Realmente yo hacía cuatro, pero como eran grupos de 15, realmente ensayo de la banda había uno a la semana. Por lo tanto, se ha reducido a la mitad, digamos, la cantidad de ensayos, pero he de decir que no se ha notado. Cuando hemos llegado a los conciertos, el nivel ha sido maravilloso. Claro, si no hay, es lo que digo antes, si no hay implicación por parte de todos y cada uno, es imposible. Son dos horas. Ahora, también es verdad que en la temporada esta de COVID, cuando ha habido los datos más altos, no solo hemos reducido aforo, sino que también hemos reducido tiempo de ensayo, y como he dicho antes, hemos intentado cumplir todas las medidas de rajatabla y hacerlo de la mejor manera, de lo más seguro. Entonces, hemos ido adaptándonos a todas las situaciones, para mirar sobre todo por nuestro músico, por todos los que estamos ahí. Bueno, lo hemos... Claro, no sé. Para nosotros ha sido un poco más complejo. Hemos tenido que hacer grupos donde estaban una representación de todas las voces, pero al fin y al cabo es eso. Hemos hecho grupos de 14 donde había un clarinete primero, un clarinete segundo, un clarinete tercero, una flauta, un sax, así. Entonces ha sido todo un poco más complicado de organizar. Jenny y yo nos hemos hecho expertos en reparto de grupos y ya estamos hechos para lo que haga falta. Ya somos capaces de... Match intensivo. Exacto, ya nos dicen mañana necesito 10 músicos y sabemos cómo organizar. No hay problema. Como no tengamos un poquito de responsabilidad, va a ser complicado. Sí, sí, sí. Todo lo que hemos hecho se va a plantear rápido, sí. Sí, nosotros... Claro, nosotros también tenemos la suerte también de tener el apoyo de nuestro ayuntamiento, que la verdad es que tenemos un apoyo que nos da una estabilidad
que nos permite, como hemos comentado antes, ¿no? No, nos permite tener un repertorio a lo largo del año muy completo. Nosotros, aparte de por supuesto hacer marchas y hacer nuestras procesiones y hacer todo eso, tenemos un repertorio en el cual a lo largo del año tenemos nuestros conciertos, conciertos de Santa Cecilia, conciertos de Navidad, tenemos nuestro concierto, hicimos un concierto para la juventud, tenemos nuestro festival, entonces tenemos una estabilidad que nos permite llevar a cabo, afrontar proyectos enriquecedores, tanto musical como personalmente para todos nosotros, y eso también es gracias a ese apoyo del Ayuntamiento de todo tipo. De todo tipo, disfrutamos de todo tipo de música y eso es la mejor manera de crecer. Tenemos, bueno, sí, tenemos, como digo, de todo, ¿no? Incluso en el para por ejemplo el pasacalles de feria, ahí se tocan marchas ordinarias, se tocan pasodobles, se tocan pasacalles. Tenemos el concierto del Día de la Constitución, solemos hacerlo de pasodobles, todo. El día del alumbrado de Navidad, la banda académica hace también en el pasacalle, mezcla esas marchas ordinarias con villancicos, con, o sea, tenemos de todo e intentamos cada año que nuestro repertorio crezca. O sea, cada año intentamos incorporar paso doble, más todo, o intentamos cada año meter un poquito de repertorio nuevo para cada vez sea mayor. Pues depende, por ejemplo, este año, por ejemplo, en marchas creo que hemos metido sin tener procesión, creo que hemos puesto unas 6 marchas nuevas, si no recuerdo, de las cuales 4 se han interpretado en concierto. Sin tener procesión hemos tocado 22 marchas este año, solo en los actos y conciertos. Y luego ahora, por ejemplo, para el festival nuestro de verano, llevamos 2 obras nuevas y un paso doble nuevo. Vamos a hacer ahora un concierto de feria, seguramente, si todo va bien y si la pandemia esta nos lo permite. Haremos un pequeño concierto de feria donde también llevamos 2 pasodobles nuevos, llevamos un par de sevillanas, también serán nuevas. O sea, en cada concierto prácticamente vamos poniendo obras, pasodobles, todo, intentamos poner cosas nuevas en cada. Poquito a poco, siempre. Siempre, como yo siempre digo, lo importante es, hagas lo que hagas, hazlo lo mejor posible. No por correr más vas a llegar más lejos. Llegamos más lejos si vamos haciendo las cosas bien, porque así no habrá retroceso, que es lo importante. Yo como director de la banda me abstengo. Yo la verdad que tampoco tengo ninguna preferida, la verdad. Al final, como ya digo, al final disfrutamos de todas las que tocamos y de las otras también cuando podemos verla, cuando estamos tocando en Semana Santa y podemos verla, también disfrutamos, así que... Devoción, sí, yo soy de Alicante. Y en mi pueblo la patrona es la Virgen del Rosario, y yo siempre he tenido algo con la Virgen del Rosario, pero por eso, por mi pueblo. Pero como dice Ale, de aquí es que no me puedo inclinar por eso me abstengo.
No. Pues no, ahora mismo no. Vaya, no. Es algo que... Pero bueno, nos ha dado una idea, podemos hacerlo. Sí. Es algo que tenemos pendiente. Sí, sí. Tenemos hechas unas camisetas, pero para uso nuestro cuando vamos a viajes y demás. Sí. Pues lo haremos, lo haremos. Claro. Pues en cuanto las tengamos, Claro. Nada, agradecerte también que, bueno, que nos haya llamado, que podamos estar aquí compartiendo y bueno, gracias por contar con nosotros. Yo vuelvo a abstenerme. Todos no nos movamos. No nos movamos. Compañeros, creo que deberían de pasar todas las bandas de este vídeo. Creo que todas tienen su importancia y ninguna de ellas debe de no pasar. Todas deben de pasar por aquí y tener su momento y contar sus historias y contar sus proyectos, porque todos trabajamos para lo mismo, para que la música nos acompañe. Muchísimas gracias a ti. Nada, gracias a ti. Gracias a ti siempre. Cintia, hombre, Cintia, hola Cintia. Cintia. Josemi también. Josemi. Sí. Enrique. Enrique. Nada, simplemente animar a todo el mundo a que nos siga por Facebook, por YouTube, por la web. Sí. Que ¿no? Sí, porque además Cintia está haciendo muy buen trabajo con las redes y está siempre muy actualizado todo. Y... Sí, Cintia es quien habla contigo. Sí, Cintia es la que lleva todas las redes. Y invitar a todo el mundo a que nos acompañe en nuestros conciertos, en nuestros actos, y que nuestro trabajo es para ellos realmente. Nosotros disfrutamos muchísimo, pero sin público tampoco podemos estar ahí. Sí. Esperemos que se normalice la cosa y cada vez podamos meter a más gente. Hemos hecho, la verdad es que no hemos parado a hacer proyectos, pero bueno, cuanta más gente al final pueda venir, pues siempre es mejor. Que haya más gente sea un poquito más fácil. Sí, sí. Sí. Muchísimas gracias. Por supuesto. Cuando siempre que quieras. Cuando sea, aquí estamos. Sí. Sí. Sí, sí, hombre. Muy bien. Hasta luego. Bueno, venga. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.